Muy buena tarde, queridas aprendices, queridos aprendices, ¿me escuchan? Buena tarde, instructor. Sí, señor, claro y fuerte. Sí, la escucho, claro y fuerte. Muchas gracias, Nicole, ¿me escuchas? Elsie, Esquivel. Buen día, sí, señor. Ok, Elsie, Esquivel, ¿me escuchas? Sí, señor, lo escucho. Estoy tratando por el computador, pero no me deja el sonido. Bueno, muy buena tarde para todos. Espero que se encuentren muy bien. Muy complacido de este encuentro número 3, actividad 3. Vamos a hacer un repaso de lo que fue esa actividad número 2. Quisiera saber si tuvieron algún tipo de inconveniente, alguna dificultad que se les haya presentado, por favor, para que me la manifiesten, si son tan amables, cómo les fue. Y en las actividades evidencias también, si tienen alguna dificultad, por favor, los escucho. María, te escucho. Sí, con respecto a las evidencias, hasta el momento solamente pude cargar la primera evidencia, que es sobre el foro. Me gustaría publicar la segunda evidencia, que se le hace el diagnóstico a una empresa, y me falta terminarlo y montarlo en normas APA. Okay. Pero es el único inconveniente que he tenido por falta de tiempo. Okay, porque es que María. También estoy haciendo otros cursos y entonces tengo todos los trabajos amontonados. Ok, María, la idea es organizarnos muy bien y seguir adelante. Te felicito por seguir adelante. John, ¿cómo te ha ido? Cuéntanos. John Cardona, te escuchamos. Abre tu micrófono. Bueno, profe, esta es la primera clase que me conecto, ya que yo soy patrullero. He estado bastante... Ya lo tengo abierto, ¿me escucha ahí? Te escuchamos. Por favor, cuéntanos cómo te dio la formación. ¿Sí me puede escuchar ahí, profe? Sí, señor, sigue. Bueno, profe, hasta ahora me conecto. He estado bastante ocupado. Yo soy patrullero, estoy en el paro. Estoy en el paro que tenemos en Cali. Y está bastante atareado, hemos tenido bastante dificultades, bastante novedades, y por esa razón no me había conectado, ni siquiera había podido revisar el correo. Esta es la primera clase que me conecto con ustedes, que me dieron el espacio. Espero que todo salga bien allá en Cali, la situación está bastante delicada. La idea es generar ambientes de paz, es muy importante eso, John. Un abrazo y espero que te pongas al día lo más pronto posible, por favor. Listo, profe. Voy a tratar de agilizar lo que pueda. Y gracias. Gracias por los saludos. No se te olvide que para que te puedas poner al día, debes mirar con mucho cuidado todas las sesiones en línea porque se debe evaluar de acuerdo a las instrucciones que se han dado. ¿Listo? Listo, profe. Un abrazo, John. Gracias. Nicole Ramírez, Nicole Rodríguez, Nicole Rodríguez. Sí, señor. Buena tarde, Nicole. Cuéntanos cómo te ha ido, cómo te fue con esas evidencias de actividad 2 y las anteriores, dificultades. Bien, sí, señor. Pues es que esta semana estoy empezando a hacer todas las evidencias. Es que estaba un poquito ocupada en el trabajo, pero ya hice la de la primera semana. Hoy voy a empezar a hacer las de la semana pasada para poder empezar con esta, porque sí se me están acumulando. Bueno. No te dejes colgar, mucho juicio con ese corte, con esa actividad como llevas, muy al día, por favor, ponte al día, no te dejes colgar, por favor. Elsie Esquivel, buena tarde, Elsie, te escucho, ¿cómo te ha ido? Buenas tardes, profesor. Bien, en la primera evidencia, digamos, me fue bien, pude subir pues a tiempo todos los documentos y pude realizar el foro. Hace 8 días, pues sí, me fue imposible poder participar en la clase, por lo que dice el compañero John, hemos estado acá en una situación bastante compleja, incluso no hemos podido ni siquiera dormir por todo el estrés que hemos estado viviendo aquí en Cali, que yo esperaría que ya, ojalá esta semana todo esto termine. Pero hoy estoy con todas las pilas puestas y a ponerme al día con todas las actividades que tenemos pendientes. Bueno, estas actividades del curso SENA, valga la oportunidad,
para John y para él y para los demás, que nos sirven para salir un poquito de esa bulla que hay allá en la ciudad y podernos meter en las cosas que son de nosotros. Entonces, es una muy bonita oportunidad para romper ahí esa tensión que existe allá. El curso del SENA nos ayuda a soltar un poquito esa tensión. Espero que así sea. John Wilmer Arias, muy buena tarde. Apreciado instructor, queridos compañeros, muy buenas tardes. ¿Cómo han estado? Bien, John Wilmer, acerca un poquito el micrófono a ti. Quisiera saber cómo te ha ido en las evidencias. Actividad 2 especialmente, te escucho, ¿cómo vas? Bien, gracias a Dios. Bueno, en cuanto a en ese momento estoy ya construyendo la primera evidencia de la segunda actividad y estoy a la par con la segunda actividad de la primera evidencia. Porque como es una infografía, pues yo soy diseñador industrial, entonces una infografía en un programa de diseño. Entonces sí me ha tomado un poquito de tiempo. Hoy tuve que llevar la torre del computador personal donde el técnico, porque está presentando dificultad en el muchachito. Pero en cuanto a todo lo demás, excelente, muy buena información con el concepto de autodesarrollo y liderazgo personal, muy interesante. Se te va el sonido, John. Acerca un poquito el micrófono, por favor. ¿Allí me escucha, instructor? Sí. Mejoró. Bueno, en este momento estoy construyendo la evidencia 2, la primera evidencia de la actividad 2, con respecto al tema de autodesarrollo y liderazgo personal. En el momento de la construcción he llegado a la conclusión de que no he podido encontrar una diferencia entre los dos conceptos porque pienso que uno va de la mano del otro. Cuando yo empiezo a ejercer el liderazgo personal, ya estoy involucrándome con mi autodesarrollo. Correcto, sí señor, sí. Entonces, para uno empezar a ejercer su liderazgo en una empresa, uno debe primero empezar a ejercer el liderazgo sobre uno mismo. Correcto. No está haciendo bien. Y cómo potenciarlo y volverlo una oportunidad para seguir mejorando esa habilidad y sacar provecho de él para poder influenciar en otras personas. Es correcto. John, ¿tienes alguna inquietud, duda, pregunta? No, señor. Bueno. Listo. Entonces, habiendo hecho un recorrido ya entre todos mis aprendices, voy a invitarlos entonces a que contemplemos el cronograma. Voy a compartir la pantalla y vamos a mirar el cronograma de formación para que sigamos esa ruta. Bueno, aquí tenemos están viendo en la pantalla el cronograma, muchachos. Sí, señor. Ok, entonces tenemos aquí el cronograma de actividades, ya esa parte amarilla ya se evacuó, repito, toda la parte inicial de actividades iniciales ya se evacuaron. Seguimos con la actividad número 1, unidad temática número 1, también ya se evacuó, actividad número 2, la verde, ¿cierto? Y llegamos a la actividad número 3, esta de color azul, la que encontramos acá, que ya está publicada. De antemano quiero felicitarlos por estar presentes en esta transmisión. Sé que todos no lo pueden hacer, varios lo verán en grabación, pero es importante que estén aquí presentes y por eso los quiero felicitar. Bueno, entonces voy a ampliar aquí para encontrarnos. No es con todo gusto porque hay que decirlo también, hacen un esfuerzo también muy especial por hacer la excelencia y eso es muy importante. En la actividad temática número 3, vamos a tocar el tema aplicar en la formación de líderes principios y valores, basados en la iniciativa y la creatividad. Acuérdense que en las sesiones anteriores vimos la diferencia de lo que era la creatividad y la innovación. ¿Alguien se acuerda de esa diferencia? Lo que es la diferencia, repito, entre creatividad e innovación. ¿Nos acordamos? ¿Quién se acuerda? Bueno, instructor, ¿yo puedo hablar? Sí, acerca tu micrófono, acércalo. Sigue, John. ¿Me escucha mejor? Sí, señor, sigue.
Instructor, la creatividad es la idea y la innovación es cómo podemos materializar esa idea. Correcto, correcto. Así de sencillito como lo dijiste. La creatividad es el ejercicio de crear una idea que no exista, ¿cierto? La idea no existe, ¿cierto? Y la innovación es llevar a la realidad, a materialización, eso que tuvimos como idea. Esa es la diferencia entre creatividad e innovación. Muy bien, John, muchas gracias. El tema que vamos a trabajar es generar desde la iniciativa y la creatividad los principios y valores con elementos esenciales en la formación de un líder. Mire que aquí estamos trabajando en ese líder que crea, en ese líder que innova, ¿cierto? Es importante que se genere esa creatividad, esa innovación, pero siempre sobre los principios y valores, que es lo que está fundamentando acá, porque hay líderes positivos y obviamente hay líderes negativos, y nosotros aquí estamos trabajando un liderazgo asertivo, es decir, un liderazgo positivo, que trabaja siempre sobre los principios y valores. El líder negativo no trabaja sobre principios y valores, para que lo tengamos en cuenta. Las evidencias que vamos a entregar son dos, muy sencillas, demasiado fáciles. Evidencia, cuestionario, generar principios y valores en la formación de líderes. Acuérdense que ese cuestionario tienen hasta 20 oportunidades para presentarlo, 20. Y tenemos una evidencia, presentación, determinar valores y principios a través del liderazgo de grupo. Y obviamente la guía nos va a orientar sobre lo que debemos desarrollar y presentar para este caso. Los tiempos que tenemos estimados están a partir del 25.05, o sea, hoy, hasta el 31.05. El 31.05 es el próximo lunes. Y para el martes próximo vamos a ver la última actividad, que de una vez la voy a enmarcar acá, ¿cierto? Es la última actividad enmarcada en fortalecer desde el acondicionamiento integral y efectivo el crecimiento y desarrollo de las personas mediante técnicas de motivación y empoderamiento. Esas son las actividades y ese encuentro va a ser el día martes 1 de junio a las 3 de la tarde. Martes 1 de junio. Repito, a las 3 de la tarde. Bien. Vamos entonces en ese orden de ideas a adentrarnos a la formación y revisamos los avisos que se han colocado en plataforma con respecto al encuentro, ¿cierto? Tenemos este, sesión en línea, actividad 3, 25 de mayo a las 3 de la tarde. Y acá está la presentación de nuestra transmisión el día de hoy con el enlace correspondiente. Y tenemos un aviso siguiente, inicio de actividad 3, con el cronograma de color azul que evoca lo correspondiente a la actividad número 3, que es la que estamos presentando el día de hoy. ¿Listo? Y tenemos también este aviso que nos indica exactamente finalización de actividades, las evidencias correspondientes que vamos a presentar para soportar los entregables de esta actividad 3, comenzando el lunes 31. Y recuerden que el máximo plazo, aquí alguien está entrando, un momento. Acaba de ingresar Claudia Montaño. Y esos serían los avisos que tenemos en plataforma hasta el momento, para que los tengamos presentes. Muy bien. Nos orientamos hacia aquí, hacia contenido del curso. Aquí yo tengo contenido del curso. Cargamos acá en proyecto. Abrimos la actividad número 3. Acá se encuentra actividad número 3. La abrimos. Está disponible la guía de aprendizaje. Descargamos acá la guía de aprendizaje en el botoncito morado. Y nos vamos a adentrar a lo que es esta guía. Voy a ampliarla. Y nos hace la presentación de todos los códigos y elementos correspondientes al programa con la competencia de resultados de aprendizaje, con la guía de duración de 10 horas. Y aquí le pido el favor, Elsie Esquivel. Elsie, quería Elsie. Sí, señor.
Te agradezco me colabores, por favor, con la lectura. Muchas gracias. Claro que sí. Dame un momento, lo amplio para poderlo ver. Bien. Claro que sí. Bien. Presentación. Estimado aprendiz, bienvenido a la tercera actividad de aprendizaje del programa Formación de Líderes con Talento, Integrales y Competitivos, donde se desarrollarán actividades concernientes a mejorar el crecimiento y el desarrollo personal a través de técnicas de motivación y empoderamiento basadas en el acondicionamiento integral efectivo. Para el desarrollo de las actividades planteadas en esta guía, contará con el acompañamiento del instructor asignado al programa que de forma continua y permanente lo orientará con las pautas necesarias para el logro de las actividades de aprendizaje, brindando herramientas básicas de tipo conceptual y metodológico. De igual manera, el instructor programará una asesoría virtual para brindar orientaciones específicas relacionadas con las temáticas a desarrollar en las actividades. La fecha y el horario para este encuentro virtual serán indicados oportunamente. Es importante organizar su tiempo con un promedio de trabajo diario de 2 horas, dada la exigencia que demanda la realización de las actividades mencionadas en esta guía de aprendizaje. Muchas gracias, muchas gracias. Entonces acá encontramos, ¿cierto? La actividad de aprendizaje, aplicar la formación de líderes, principios y valores basados en la iniciativa y creatividad. A continuación se describen las actividades que corresponden a las evidencias que conforman la actividad de aprendizaje número 3 y aparecen unas preguntas de reflexión inicial. Le pido el favor a Jorge Luis. Jorge Luis Rico, buenas tardes. Sí, buenas tardes. ¿Cómo está Jorge? Muy bien, ¿y usted? ¿Dónde te encuentras, Jorge? En ese momento estoy en el trabajo, pero pues estoy en mi hora de almuerzo. Bueno, Jorge, yo le agradezco, me cola, pero ¿en qué ciudad estás? Acá en Medellín. Ok. Jorge, colabóranos con la lectura, por favor, esta parte, gracias. Reflexiones. Sí, señor. Gracias. Reflexionar sobre la importancia de los valores en los líderes. Los líderes del mundo moderno poseen muchas habilidades desde el conocimiento y la experiencia. Debido a la utilización de muchas estrategias de capacitación que permiten la actualización y adecuación del entorno empresarial. Pero, ¿qué papel juegan los valores en el desempeño de los líderes y de la organización? Los valores humanos, los principios y las creencias por las que se rige una persona para actuar ante la sociedad sirven de guía para actuar de forma armónica, organizada y con proyección ante el mundo. El impacto se genera en los líderes, los valores, principios y creencias afectan directamente e indirectamente el funcionamiento de una organización. De acuerdo con el texto anterior, participé en el foro Reflexionar sobre la importancia de los valores en los líderes, respondiendo qué significado tienen los valores para un líder, porque es importante educar a los trabajadores de una empresa en valores, cuáles son los valores que consideras indispensables en el ser humano. Muchas gracias, Jorge. Voy a invitarte a que me colabores con responder las preguntas. Para ti, ¿qué significado tienen los valores para un líder? Instructor, los valores son muy, pues, son como muy primordiales en lo que es, lo que define la persona también. Por ejemplo, si uno es respetuoso, si es honesto con las cosas. La verdad, pues, uno, ¿consideras que eso marca la diferencia entre un líder positivo y un líder negativo? Perdón, espere que no estaba escuchando. ¿Consideras que eso marca la diferencia entre un líder positivo y un líder negativo?
Sí, señor. Como le había dicho, los valores son pues como muy importantes. Si uno no tiene valores, se podría decir que uno es un líder negativo, pero si uno presenta los valores adecuadamente, se podría decir que uno es un líder positivo. Correcto. Entonces, por ejemplo, verbo y gracia, vemos aquí ahorita en el paro que hay a nivel nacional, un liderazgo de la juventud, es un paro realmente de jóvenes. Hay muchos sectores ahí, pero la masa fuerte reflexiva es de los jóvenes, y dentro de ese paro se mezclan articuladores de líderes negativos que dañan, rompen, obstruyen, ¿cierto? Que no es viable eso, porque es un tema de diálogo y de concertación, y no representa a los jóvenes ese tema de destrucción, a pesar de que vemos allá jóvenes, algunos que están dañando y rompiendo cosas, pero eso no hace parte de un liderazgo asertivo y positivo. ¿Estamos de acuerdo? Sí, señor, totalmente. Bueno, vamos a la segunda pregunta. ¿Por qué es importante educar a los trabajadores de una empresa en valores? ¿Tú qué consideras? Por ejemplo, colocando, en mi caso acá en mi trabajo, que nosotros somos acá asesores y tenemos que trabajar con clientes, con personas. Por ejemplo, si uno no le brinda una buena presencia, no se dirige al cliente con respeto, si no nos inculcan esos valores, la verdad, pues no vamos a poder crear como buenas ventas y los clientes no van a regresar y así. Entonces, por eso es como muy importante, pues como la educación que nos dé la empresa. Bueno, muy bien. Y resulta que cuando la empresa se dedica a brindar capacitaciones, apoyo, seguimiento y de procesos en torno a los líderes para que se vuelvan asertivos en el uso de principios y valores, hace que la empresa se vuelva más notable en el mercado, porque en el servicio se va a notar eso. En la calidad del producto, la gente va a ser muy, muy correcta, muy decente, muy honesta, haciendo y fabricando y prestando un servicio como si fuera para él mismo. Por eso es importante que las empresas inviertan en capacitar a los trabajadores en valores. Muy bien. Y la última pregunta, Jorge, colabóranos. ¿Cuáles son los valores que consideras indispensables a tu juicio para el ser humano? ¿Qué valores consideras que son importantes? Sí. Para mí, yo creo que uno de los valores muy importante es como la humildad, podría decir que también el respeto, porque si uno no se dirige a una persona con respeto, ¿cómo uno puede como exigir un respeto? Podría también ser honesto, pues la honestidad. Sí, ¿me puedes colaborar con la lectura ahí que tenemos en pantalla? ¿Qué valores nos aparecen allá en pantalla? Sí, humildad, emociones, respeto, modales, actitud, tolerancia, familia, sociedad, autoestima, amor y solidaridad. Ok, vamos a mirar otros que aparecen por acá que tengo en otra, en otro, vamos a mirar esos, pero relacionados con, siempre mirándolos desde una parte integral, ¿no? Integral. Entonces aquí tenemos algunos: amor, amistad, bondad, confianza, fraternidad, honor, honradez, justicia, libertad, paz, respeto, responsabilidad, solidaridad, tolerancia, valentía. Aquí tenemos algunos de esos para que vayamos enmarcándonos, porque muy seguramente el entregable nos va a solicitar que hagamos referencia a estos valores o a estos principios. Vamos a ver aquí otra tablita que nos presenta el sistema, un poco más extensa. Aparecen 190 valores, 190. Voy a compartirles el enlace por el chat en este momento para que ustedes también abran allá el enlace y lo tengan para hacer el referente correspondiente para la entrega de la evidencia. No se les olvide que una cosa es consultar el material y otra cosa es copiarse lo que aparece allá en plataforma, en los diferentes enlaces. Aquí tenemos algunos, vamos a verlos. Voy a ampliar un poquito algunos de los 190 que aparecen acá.
aparece abundancia, ordenados en orden alfabético, ¿no? Abundancia, aceptación, actividad, belleza, benevolencia, bienestar, cambio, caridad, ciencia, comodidad, dependencia, desafío, descansar, descubrimiento, educación, efectividad, eficiencia, elegancia, fama, familia, fe, felicidad, ganar, generosidad, gratitud, habilidad, heroísmo, humor, independencia, individualidad, influencia, justicia, juventud, lealtad, libertad, liderar, madurez, matrimonio, modestia, optimismo, orgullo, originalidad, pasividad, perfección, perseverancia, racionalidad, rapidez, realismo, sacrificio, salud, satisfacción, trabajo en equipo, tranquilidad, valentía y verdad. Y aquí aparecen pues varios de esos valores correspondientes. Tienen 190 valores allá debidamente organizados para que a través de ese enlace puedan soportarse un poquito más y desde su investigación en los entregables correspondientes para esta evidencia actividad 3. John, muchísimas gracias, muy amable. Perdóname, Jorge, muchas gracias. Un gusto. Ok, en ese orden de ideas entonces aparece acá una actividad, generar principios y valores en la formación de líderes. Le pido el favor a María Jai. Querida María. Sí, señor. Te agradezco que me colabores con la lectura de esta parte, por favor. Ok. Gracias. Generar principios y valores en la formación de líderes. La empresa EPS Salud Miel está dedicada a prestar servicios de salud con altos estándares de calidad y cuenta con un grupo de asesores comerciales para la búsqueda de afiliados a la empresa. Esta EPS requiere una persona para que se encargue de la dirección de personal y debe ser un líder que tenga cualidades como una excelente comunicación, manejo de actividades didácticas, estrategia de planeación, capacidad de escuchar, trabajo en equipo, trabajo bajo presión y que encamine a los trabajadores a laborar con entusiasmo para el alcance de los objetivos estratégicos. María Fernanda es una candidata para ocupar el cargo y usted ha sido la persona elegida para orientarla hacia las respuestas correctas. Usted, desde su experiencia y tomando como referencia el material de formación, principios y valores para la formación de líderes, la asesorará para que responda acertadamente en cada uno de los cuestionarios. Muy bien. Entonces, vamos a mirar si esta evidencia que aparece aquí se encuentra en el cronograma. Vamos a mirar. Se llama generar principios y valores en la formación de líderes. ¿Listo? Entonces acá revisamos el cronograma y acá aparece una que se llama generar principios y valores en la formación de líderes. Entonces, obviamente, esta evidencia la vamos a presentar. Dice, María Fernanda es una candidata para ocupar el cargo y usted ha sido la persona elegida para orientarla hacia las respuestas correctas. Usted, desde su experiencia y tomando como referencia el material de formación, principios y valores, la asesorará para que responda acertadamente en cada uno de los cuestionamientos. Vamos a revisar qué cuestionamientos aparecen acá. Un momentico. Entonces, vamos a presentar el cuestionario con base, en este caso de ella, ¿cierto? Con base en eso, pero también soportado en el material. ¿Hacia dónde nos vamos a dirigir para tal fin? Nos vamos aquí. Ya saben, acá encontramos el material de formación. No se les olvide que acá descargamos el material de formación de dos maneras, en PDF y en multimedia. Entonces acá, clic para acceder al recurso educativo, hacemos clic. Y acuérdense que estamos en la actividad número 3. Este es el video correspondiente a principios y valores. Voy a enrutarlo un momentito. Voy a dejar de compartir pantalla para ver el video correspondiente. ¿Están viendo la pantalla con el video, por favor? Sí. Ok. Vamos a irnos con el video. Atentos.
Principios y valores para la formación de líderes. El tiempo va cambiando y el entorno también. En él se encuentra la industria, las empresas, el mercado, la academia, etc. Por lo tanto, también se presentan cambios para el liderazgo tradicional que se basaba en el poder y la posición jerárquica piramidal para la toma de decisiones. En la actualidad, el entorno requiere líderes flexibles, abiertos y participativos, capaces de aportar en la solución de problemas, toma de decisiones y mejora de procesos con estrategias innovadoras. El líder moderno requiere entonces de principios y valores a tener en cuenta para ser aplicados en el contexto donde se desarrolla. Tener lineamientos y normativas claras establecidas para operar exitosamente en el mundo de hoy. A continuación, se presenta el material de formación Principios y Valores para la formación de líderes como complemento de la actividad de aprendizaje 3. Muy bien, entonces acabamos de ver acá el video. Voy a volver a compartir la pantalla. El video nos hacía la introducción, ¿cierto?, al tema. Ingresamos nuevamente acá los recursos. Ya vimos el video. Voy a presentarles el material. ¿Cierto? Aquí le damos siguiente. Ya vimos acá. Le damos siguiente. Y aparece aquí las características. Son muchas las características que identifican al líder en la actualidad. Algunas de ellas para tener en cuenta son las siguientes. Tener la habilidad para conformar equipos de trabajo de alto rendimiento, escuchar activamente a cada uno de los trabajadores, dialogar con los trabajadores para analizar su punto de vista y participación en la empresa, explicar el porqué de una toma de decisiones, comunicar la misión y visión y valores corporativos de la empresa, es decir, a la gente hay que tenerla enterada de todas las cosas relacionadas con la organización, en la parte administrativa y organizacional. Propender por el bienestar de cada uno de los colaboradores y ser un agente motivador constante de la organización. Continuamos. El siguiente, recursos de la empresa. Encontramos talento humano. Ustedes le van a hacer la lectura correspondiente, pero sabemos que hay unos recursos, el talento humano, los recursos financieros, materiales tecnológicos e intangibles. Acá hay una leyenda muy bonita de Da Silva, 2018. Los recursos de una empresa son los elementos con los que cuenta una organización para llevar a cabo sus actividades. Son los medios que la compañía requiere para cumplir sus objetivos y que usa de alguna etapa de la producción. Los diferentes tipos de recursos de una empresa se utilizan para crear los bienes y servicios que satisfacen las necesidades de los consumidores. Además, algunos recursos son necesarios para adquirir nuevos recursos y aumentar la eficacia de la organización. Parece la explicación de lo que es el talento humano. Ustedes se van a acercar a esta lectura, a este material formativo. Aparece el trabajo en equipo. ¿Qué es eso de trabajo en equipo? Acuérdense que hay una diferencia marcada entre trabajo en grupo y trabajo en equipo. En trabajo en grupo, cada uno entrega lo que se le mandó a hacer y ya, chao. En el trabajo en equipo, no. Cada uno entrega lo que debe hacer y además está pendiente de lo que entregaron los otros. Si alguno quedó colgado, entonces lo ayuda a complementar para que el reto sea cumplido. Por eso es que en las organizaciones se trabaja mucho en equipo. Y allá se debe ver, ¿cierto?, evidenciar que se sabe, que se hace y que somos personas. Y que somos personas, por encima de todo, somos personas. ¿Listo? Actividad didáctica, bueno, este es un ejercicio para que hagan ahí. Ustedes lo van a descubrir ahí, no lo quiero adelantar para que lo tengan en cuenta. Hay unas ventajas y desventajas, así como el trabajo en equipo es una estrategia para el cumplimiento de objetivos, que van a notar que puede convertirse en un obstáculo. De allí que se presentan las siguientes ventajas y desventajas y plantean para que ustedes lean detenidamente las ventajas y desventajas. ¿Qué es el coaching en equipos de trabajo? ¿Qué significa eso? Se busca que los miembros de un grupo tengan una actividad abierta hacia los demás, de manera que la comunicación fluya y la productividad aumente. El liderazgo consiste en empezar a tratar a los líderes de cada sector. Un líder es alguien que va a tener la confianza suficiente como para tomar decisiones por sí mismo, pero con la mirada puesta en el objetivo, es decir, sin perder el
el punto focal que, en el cual todos trabajamos para lograrlo. Bueno, y aparecen otros elementos ahí para que, por favor, los tengamos en cuenta para ese entregable de evaluación que vamos a presentar. Acá también pueden bajar o descargar otro recurso. Aquí lo abren. Abren el punto zip. En este momento lo estoy descargando. Aquí lo está abriendo, lo abrimos. Voy a irme directamente por descargables acá. Descargas. Encuentro el material y lo abro con el correspondiente, el que yo necesito para extraer. Extraer ficheros. Me dice que dónde lo va a guardar. Digamos que en el escritorio o en el lugar que ustedes correspondan. Ahí lo está extrayendo. Material 2 se llama, me voy al escritorio para este caso. Cierro acá lo que no necesito. Busco el material. Me voy acá al escritorio, lo busco. Media. Y extraigo. Aparece actividad 1, ¿cierto? Y aparece aquí documentos, en la otra carpeta documentos. Abro el documento. ¿Están viendo el escritorio, muchachos? Sí, señor. Ok. Y aquí esperamos a que cargue el documento. Aquí ya lo descargó y aparece un descargable muy interesante relacionado con los factores claves de los líderes para el siglo XXI, del PhD Ramiro Alarcón Flor, ¿cierto? Un documento un poquito extenso, pero va a soportar muy bien el tema relacionado, ¿ok? Vamos a mirar qué otra documentación nos aporta aquí. En la otra carpeta, parece que ese es como el documento fuerte. Ya el resto es algo de software ahí. Y con el material que tenemos en plataforma, con ese material, basta para seguir adelante con nuestra evaluación. Aparece un material complementario, materiales complementarios, que es el que yo les acabé de compartir, de ese que acabamos de abrir. Este es el material principal acá, en recursos educativos, y aquí aparece el material complementario. Nos vamos directamente a las evidencias y nos dice que vamos a presentar dos evidencias, la del cuestionario y la presentación de determinar valores principios a través del liderazgo. Vamos a la página 2 y por acá vamos a contestar nuestro cuestionario. Por acá aplicamos el botón café y nos aparece el cuestionario. Le damos aquí debajito continuar, leemos muy bien todo lo que está acá, ¿cierto? Continuar, esperamos a que cargue y bajamos y aquí empezamos a presentar nuestro cuestionario. Uno por uno reviso muy bien las respuestas, le doy siguiente porque va a aparecer más información. Siguiente, acabo de completar la octava pregunta, la reviso, me puedo atrasar para revisar y siguiente, y cuando esté seguro le doy enviar. Y acuérdense que lo presentamos 20 veces, máximo 20 veces, ¿para qué? Pregunto, ¿para qué? ¿Para qué lo presento varias veces? ¿Para qué? Hasta alcanzar el 100%. De retroalimentación. Para poderlo estudiar, para alcanzar el 100 sobre 100. Acuérdense que nuestra evaluación debe quedar en 100 sobre 100, porque está habilitada con la máxima cantidad de oportunidades suficientes para que alcancemos el 100 sobre 100. Muy bien, entonces nos devolvemos a evidencias para presentar la siguiente. ¿Listo?
Llegamos a la siguiente. Disculpe. Dime. ¿Es el cuestionario es calificable? Dime. Que si el cuestionario va a tener calificación por parte de usted. El cuestionario se califica automáticamente tan pronto lo termines de presentar. Automáticamente. ¿Listo? Automáticamente. Ah, ok, perfecto. Bueno, okay. Recuérdame tu nombre. María Jay. María, ¿sí te quedó claro? Sí, señor, muchas gracias. Ok, con todo gusto. Elsie Esquivel, Elsie. Sí, señor, sí me quedó claro. Ok, Elsie, colabórame con esta lectura, por favor. Listo, dame un segundo, dice. Determinar valores y principios a través del liderazgo de grupo. Los valores y principios son normas, reglas o lineamientos que orientan a una persona o empresa en su actuar. Así la misión personal o la de una empresa se debe articular a estos principios y valores para establecer armonía en el desarrollo de las actividades que permitan alcanzar una meta para el caso del ser humano y la visión en el caso de la organización. Con base en el texto exterior y en la consulta hecha en material de formación, elabore una presentación con el siguiente contenido. Dos puntos. Primera, consigne las respuestas hechas en el foro de reflexión y contextualización. Segunda, desde su iniciativa, enuncie los valores y principios que debe tener un líder. Tercero, en una empresa de su entorno, consulte sobre los valores corporativos y cómo los comunican a sus trabajadores. Cuatro, consulte con los trabajadores si es en la empresa se establece una norma o línea para aplicar los valores antes mencionados y explique brevemente. Quinto, utilizando su creatividad, motive a los trabajadores a identificar cuáles son los valores y principios que hacen falta en la empresa y justifique la respuesta. Compile okay. La información de la herramienta. Uh-huh. Sigue, termina. Dice, compile la información de la herramienta ofimática de su preferencia y envíela al instructor a través de la plataforma virtual de aprendizaje. Ok, ¿qué debemos hacer? Revisar si esta evidencia aparece en el cronograma. Determinar valores y principios a través del liderazgo de grupo. Vamos a revisar el cronograma para estar tranquilos. Revisamos. Evidentemente acá está, mira. Determinar valores y principios a través del liderazgo de grupo, es decir, que esa evidencia es asertiva, es correcta, es coherente con lo que debo entregar. Me voy hacia el sitio donde me dice determinar, mira, valores y principios, o sea, todo está coincidiendo, me dirijo al botón correspondiente y allí es donde yo voy a presentar la correspondiente evidencia. Ahí esperamos a que cargue. Instructor, una pregunta. ¿Este archivo también debe tener normas APA? Sí, señor. Todos los archivos que ustedes suban debe tener normas APA con portada y cibergrafía. Estoy bajando a las personas que no están presentando el protocolo porque ya se ha explicado varias veces. Es muy importante que lo tengamos en cuenta. Entonces, presentación, determinar principios y valores a través del liderazgo de grupo. Esto ya está completamente activado. Todo está activado. Listo, para que lo tengamos ahí y allá contestamos. Ya algunas personitas se entregaron. Aquí alguien me entregó una evidencia, ¿cierto? Que yo se la había ya contestado, obviamente, y tuvo que hacer algún ajuste. Del resto, para que por favor estén muy pendientes de contestar exactamente lo que está diciendo la evidencia en ese orden, utilizando las normas APA cuando suban sus evidencias. Voy a mirar acá
evaluaciones. Tenemos en este momento la evaluación de conocimientos previos y la evaluación que quedó activa, ¿cierto? En este momento de la actividad 3, ahí está, actividades SCORM. Vamos a mirar si tenemos actividades SCORM. El sistema no nos refleja actividades SCORM. Entonces, en este orden de ideas quedamos organizados y listos para lo que corresponde a los entregables de esta evidencia. Quisiera saber si tenemos preguntas o inquietudes de esta actividad 3, muchachos. ¿O la sienten sencilla, la sienten complicada? No, señor, no, señor. Gracias, María. John, Elsie, Jorge, ¿me contestan, por favor? Gracias. No, no, señor. En el momento somos claros. Ok. No, no hay dudas, no, señor. Ok, bueno, muchachos. Sin embargo, no sobra decirles que, repito, los canales de comunicación están abiertos. Todos los días yo estoy mirando la información de ustedes, alguna pregunta, duda que tengan a través de el correo electrónico, de mensajería interna, de dudas o inquietudes, del foro de dudas o inquietudes. Estoy dispuesto a resolverlas. Inclusive me han enviado algunas inquietudes por WhatsApp y también he estado muy, muy presto a contestar de manera oportuna. A ustedes, muchachos, muchísimas gracias. Espero que sigan adelante y muy motivados con la formación. Un abrazo a todos y que nos vaya muy bien. Nos cuidamos, por favor. Gracias. Muchas gracias a ustedes. Muchas gracias. Hasta la próxima. Saludos, compañeros. Muchas gracias.